Por fin estamos llegando al final. Y es que después de 999 multis, estamos ya, bueno, mejor dicho, después de 980 multis, estamos ya en la recta final, ¿no? Nos quedan esos últimos 10 para ver si sacamos algo mejor de lo que ya hemos sacado. Cosa que honestamente dudo bastante. Pero ojo, aún la esperanza es lo último que se pierde. Lo máximo que he sacado han sido 3 SSRs, que bueno, está bastante, bastante bien. Y dudo que haya alguien que no haya conseguido al menos una vez 3 SSRs. Sí que es cierto que es complicado sacar una buena combinación de SSRs. Y en particular con la mía, no estoy para nada a disgusto. De hecho, estoy tan contento, supongo, que me salió dos veces. Exactamente la misma combinación. La verdad es que me parece algo realmente sorprendente. No sé qué tipo de probabilidad hay de eso, pero la combinación de carta y personaje que, bueno, de carta no, de tres cartas, o sea, de dos cartas y de personaje que tengo actualmente en guardado como multi que me voy a llevar, en caso de que, insisto, no salga algo mejor, me ocurrió exactamente dos veces igual y no sé, me parece realmente sorprendente y precisamente con eso nos vamos a quedar, vamos a quedarnos evidentemente con este multi, el cual me salió en la 392, o sea que he tirado, pues bueno, 600 multis por la cara, 600 multis que no han servido para absolutamente nada, pero que me salió en la 692 y que contenía un dupe del bueno de William, la carta para los bosses, que está bastante bien, y la carta principal que estaba buscando, que es la carta de Rades, para mí la más importante bueno, de las cartas que me faltaban, ¿no? Así que sin más, vamos a evidentemente a colocarle a Rades su nuevo juguete favorito, que lo vamos a dejar por aquí. Y evidentemente, pues bueno, ahora lo que voy a hacer muy seguramente va a ser conseguir otro dupe de William. Puede ser que sí. Al final William es un personaje muy interesante, desbloquearle la pasiva. Creo que es un 20% de probabilidades de que cada vez que le golpeen subirle la movilidad, lo cual está bastante bien. Era un 20. Un 30. Un 30% de posibilidades de que cada vez que es golpeado aumente la movilidad un 10%. Y teniendo en cuenta que ninguna de las otras opciones del banner permanente me desbloquearía una pasiva, creo que es sin duda lo más interesante. Sí que es cierto que sacar dupes de Mars siempre está bien. Sacar dupes del propio Rades. Sacar dupes del propio Rades. Al final esta decisión no tiene tantísimo peso porque son personajes que a la larga te acabarán saliendo prácticamente todos. ¿Y qué quieres que os diga? Voy a pillar dupe de Rades. Para quien no sepa de dónde es esta cajita, es de las misiones de Magna. Cuando completas las misiones de Magna, te dejan elegir un dupe de un personaje que ya tengas dentro de tu. Bueno, que un dupe de un personaje del banner permanente. Y pues bueno, no lo había elegido hasta el momento porque me quería esperar hasta que saliese Julius. Y creo que lo mejor al final es sobre todo utilizar un personaje que esté utilizando actualmente, como es por ejemplo Rades. Y que no creo que se vaya a ir de mi equipo de PvP, al menos en bastante tiempo. Rades, que se ha convertido actualmente en mi personaje con mayor poder. Ya lo estáis viendo, casi 52k. Sé que para algunas personas puede ser que no sea lo mejor del mundo. Puede ser que no sea prácticamente nada. Pero bueno, yo estoy bastante contento. Y bueno, vamos a probarlo, ¿no? Aunque sí que es cierto. Ya empiezo a ganar en defensa, ¿eh? ¿Cómo se nota haber modificado mínimamente? Ya os digo, mínimamente. ¿Cómo se dice? Mi equipo de defensa, porque ya empezamos a ganar. Así que voy a buscar algún objetivo medianamente ganable y vengo enseguida. Hermano, hay de cada gualardo en mi lista de revanchas y en mi lista de tal, que es literalmente imposible. Y de hecho me voy a pegar contra alguien que es bastante probable que me parta la cara, pero es que no me queda otra, la verdad. Ya veis que bueno, son bichos, son auténticos bichos, gente con 230.000 de poder, pero es que me veo obligado a intentar vencer a gente que tenga más poder que yo para poder entrar en ese top 500. Y es que, pues bueno, por lo menos este no tiene abaltos, lo cual me garantiza tener el primer turno y luego ya veremos qué es lo que podemos hacer. Que ojo, no tiene abaltos, no tiene ¿cómo se dice? A Mimosa, lo cual también está bastante bien. Lo que sí que tiene es bastante peligro el hecho de que voy a pegarle sin querer a Noel y eso implica que me va a pegar de vuelta. Y al pegarme de vuelta,
es posible que me mate a Baltos. Y no estoy de broma. Esa bendición del agua es bastante probable que me mate. No broma, ¿eh? No estoy de broma para absolutamente nada. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? Tunear con Julius, a su propio Julius, en el turno de Minoel poner barrera, no, es perder la partida directamente. Tenemos que hacer esto, aunque vaya a recibir un golpe espectacular. Tampoco ha sido tan grande como me esperaba. Y ahora el objetivo debería ser acabar con ese... Ahí está, perfecto. Lo revivimos, lo cual es maravilloso. Y ahora lo que deberíamos hacer seguramente es bajar la movilidad de Noel. No queremos bajo ningún concepto. Creo que es bastante más probable que podamos matar a Noel que podamos matar al Rey Mago. En cualquier caso, deberíamos matarlos a los dos. Vamos allá. Perfecto. Esto es maravilloso. Vale, pues... puede ser que ganemos esta partida, no está ni muchísimo menos ganada. Ese Rades aún puede dar muchísimos problemas, la verdad. Y ese Mars también puede molestarnos muchísimo. Pero sí que es cierto que, uff, después de pensarnos muy bien ese primer turno, pues al final hemos conseguido llegar a una conclusión en la que, pues sí, íbamos a poder cumplir bien, ¿no? Íbamos a poder cumplir bien. Ahora debería llegar la ulti de Rades. Ahí está, qué lástima. Igual debería haber pegado. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ah! Va a llegar la ulti de Rades. Eso implica que vamos a tardar un poquito más. Ya veis ese Rades con una barbaridad de ataque mágico. No sé cuánto ha sido esa barrera. No sé si se puede mirar por aquí. Ay, vaya. Qué lástima. No sé si se puede mirar por aquí. No, por desgracia no, ¿no? No se puede mirar la barrera. Sería un detallazo, ¿eh? Se ha quedado a 200 de vida, ¿eh? Qué lástima. Pero bueno, a partir de aquí ya no. Ya no es un problema, vaya. Ya vamos a poder acabar con estos dos. Más tarde o más temprano, ¿no? Tristemente, pues vamos a tener que esperar bastante a poder bajar a este Mars, que tenía más de 60.000 de poder. Eso implica, pues, que va bastante bien equipado. Y es que ya, si queremos empezar a subir en PvP, ya no podemos seguir pegándonos con gente que siga siendo mediocre a nivel de equipamiento, ¿no? Tenemos que intentar ganar a gente que esté por encima nuestra, y eso implica, pues, en muchas ocasiones, enfrentarse a gente muy poderosa, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es lo que hay, chicos. No nos queda otra. Por suerte ganamos esta partida. Vamos a echarnos al menos una más. Porque es que la verdad es que estas son bastante más complicadas a la hora de pensar por lo menos ese primer movimiento. Y bueno, nos ha costado. Pero ahí tenemos esos merecidos 40 puntos que ojalá hubiesen sido bastantes más. Así que ya os digo, voy a buscar la siguiente víctima o la siguiente... no sé, madre mía, me he pegado contra uno de 200 y pico mil estando estos dos por aquí. Pero es que contra esto no me atrevo a pegarme. En fin, busco al siguiente y vengo. 3.000 puntos, 180.000 de poder. No me gusta pegarme con otros Baltos. Y más cuando pueden tener la esta del waleo. Oh. Qué narices. Vamos a intentarlo. Vamos allá. Que no se diga, es que tampoco me quiero tirar hasta las, yo que sé, hasta las tantas de la madrugada intentando buscar un objetivo. Un objetivo que sea menos peligroso. Aquí por suerte también esa Noel no está full dupes, con lo cual no vamos a recibir ese golpe de la barrera de agua en el primer turno. Que es mi próximo objetivo de dupear, de full dupear. Ahora mismo la mía tiene 3 dupes y lo suyo evidentemente será, pues, ponerla al tope en cuanto me sea posible. Vale, objetivo ahora mismo, stunear a Julius. Lo más normal es que lo matemos, lo cual significaría que vendría su turno. Y eso es peligroso. No me queda otra. Creo que tengo que tirar esto. Tengo que tirar esto. Con esto más la ulti. No hay ningún Rades. O sea, no hay ningún Mars. Entonces yo creo que es viable. Vamos a hacerlo así. Primer turno, le bajamos la movilidad a Julius. Le bajamos toda la vida a todos los demás. Ultimate aquí. Perfecto. Ha sido perfecto. Y ahora ese problema, el problema va a ser acabar con Julius, que yo creo que vamos a ser capaces igualmente. Mi Asta está... ¡Uf! ¡Cómo pega mi Asta cuando quiere! ¡Oh! ¡Precioso!
Precioso, pues nada, yo creo que con este precioso turno 1, ahora sí que me puedo ir a dormir tranquilamente. Así que nada más, a ver dónde nos hemos quedado. Me quedan aún 2 vidas, estamos en el top 600 y pico. Aún me toca resetear unas cuantas veces más, lo seguiré intentando. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.